Edición número 22, Yerko Pablo. Estamos en la revuelta, estamos finalizando un ciclo. Contentos, entusiasmados, hemos aprendido un montón en esta conversa que de niño nos ha gustado y nos ha apasionado. Y nada, pues bienvenido, Yerko, en el primer día de tus vacaciones. The final. Hacerlo un día ha sido fantástico, así que yo contentísimo. Espero que el próximo año siga esto así en la misma onda, un poquito más. Yo quiero tener uniformes, cabros, para el próximo año. Sí. Quiero tener uniformes, quiero Oye, que le esta voy a guasa contar que uniforme, esta guasa no puede ser tan al lote, bueno, tenemos que tener uniformes, estábamos, pues. estábamos hablando hace un rato sobre eso y me estaba diciendo que quería tener un uniforme, hablando de un logo a un lado, del logo al otro. No sé No, si, no puedo sé si. preguntarle a la audiencia, güey. Yo quiero una estrella roja acá y una Sí. cobra. ¿Cómo es el logo de estos, güey? Como de los libertarios, pero las dos cosas. Este, un Eso es símbolo una. nazi podría ponerte, No, porque ahí nos van a censurar, pues, sí, güey. Si tú sabes una. que no ¿Cómo se podéis llama esa poner cruz? svástica o suástica Pero tiene un o nombre, una cruz cruz. gamada. Ah, la cruz gamada. La cruz gamada. Ah, gama. Gamada, sí. Que representa el ciclo eterno de la vida, güey. Es como. ¿Tú cachai que es como una cruz que se va Sí, moviendo, güey? sí. Entonces representa eso, ¿cachai? Oye, me ha tocado. Para el otro. Otro lado, Mira. ¿cachai? Alguna vez me dijeron que para un lado era como positiva, buena onda, y para el otro era negativa, mala onda, pero yo no estoy Pero me muy ha tocado seguro. ver algunos rayados nazis, tú sabes que Puente Alto es tierra de nazis. Puta, Sí, sobre todo antes, ¿eh? También en ¿te Conchalí hay uno. acuerdas? Oye, a propósito de los nazis, me contaban. Oye, disculpa, audiencia. Pero me contaban que unos nazis de Conchalí habían ido a una especie internacional nazi en Alemania, weón. Y estos weones fueron y les sacaron la chucha por negro, weón. Pero no se puede hacer algo nazi en Alemania, po. Está prohibido, prohibido, mega Nada, pero se prohibido. hacen igual, pues. Bueno, pues tal vez. Oye, solo para hacer un recuerdo, en la época de los, no sé, versión 95 tal vez, cuando estaba la Punch en Puente Alto, La punch. había muchos nazis, había muchos punks que se juntaban en los filipinos en la plaza y había una pelea eterna ahí con los raperos, con la gente que ponían el Errols. El Y Erros y la acuarela, ¿te el acordáis? Errols en la acuarela y la gente, y salían a hacer barridas estos locos, pues yo me acuerdo de la Sí, época. pues. Ahora, solo voy a hacer una mención con eso. Partiendo de los 2000 o a finales de los 90, se rearmó y rearticuló una sección de la Garra Blanca, que es la Garra Blanca Antifascista, y se armó un piño en la zona sur que salían a hacer barridas contra los que hacían barridas, en este caso los nazis. Yo no cacho, pero a mí me brinca que el nazismo aquí en Puente Alto ha bajado un poco, ¿no? Como que se ve Sí, menos, se porque cuando escondieron un éramos poco. chicos era como Sí, de todos andaban lados, harto. era bien de, Sí, era bien, bien de andaban harto. moda. Yo les tenía harto miedo, aparte que eran todos medio No, y musculosos, además son grandes. maleteros, pues si cuando viste un nazi pegándole solo a una persona, bueno, Sí, en claro. general se agarraban entre varios a pegarle a un loco Sí, que culeado. son apiñados Son nomás. apiñados, son Sí. apiñados. Yo no sé a qué de eso, a lo mejor parte de sus rituales es pegarle a la gente entre varios. Sí. Bueno, pero pasa también con la contra, en cierto modo, también los otros. O sea, pero el caché cómo derivó de punk a punky en algún minuto. Yo me acuerdo Era. primero eran punky, porque eran estos locos como que andaban con camisa cuadrillé, así amarradita abajo, que escuchaban a los Cadillacs en la época, ni siquiera Sí, pues. tanto The Ride en esas cuestiones. Después empezaste a ver hueones con más muy casparados, me Sí, acuerdo. hubo algunas. Ahora los de Puente siempre fueron más indecentes, sí. No eran ¿Indecente en qué sentido? tan bien peinados ni nada de eso, eran un poquito más pelo sucio. Yo vi poco loco con muy caparado aquí en Puente en la Yo época. vi poco Tú ibas ahí también. al centro, ahí, el centro, bueno, Está estaba lleno, sí. lleno de hueones así, y uno ocupa y en varios lados. Entretenido los de esta cuestión de las tribus urbanas, porque como que de alguna manera antiguamente eran thrashers, lollipops y punky era lo que había, weón, y después No, en el pero 2000 también. como que la weón empezó, sacaste unos locos con pelos raros, Sí, ¿vos pero te también estuvo acordás? el hipismo también previo, ¿cachai? Igual hubo otros movimientos, pues. Hipismo, El buena onda, rico, sí, total, pase amor, totalmente nomás. buena onda, rico, weón. Pase amor, todo lo que se habla de los festivales en Norteamérica y los festivales que se hicieron en Chile, en En Piedra Piedra Roja, Roja. ponte tú, sí. Sí, es Si es como. que mi vieja iba un poco, iba a San Alfonso, po, bueno, ahí con todo Pero es el que tú igual. hippiequillismo Pero Yerko, de... valga decir, hablando de tu familia, en cierto modo, tú eres el de negro en tu familia, pues. Y eso lo sabes siempre, ¿no? Porque en tu casa se escucha ya, uno se sentaba en el suelo, ¿cachai? Todas Yo estas soy de cosas. negro, mi papá es verde oliva, po, bueno, Tu color papá, de la sí, po, revolución, es verdad, po, es que es bueno. comunista, Papá po, es es verde comunista. oliva. Debe estar Sí. escuchándonos, Roberto, ¿no? Por Mi hermana ahí. pañuelo verde, po, bueno. Tu hermana pañuelo Mi verde, hermana sí, po. pañuelo verde, po. No, si en la casa todos militan en algo. Se hizo todo, Mi sí. prima chica, otaku, po, weón, Sí. porque es más de ahora. Es más actual Más actual. Y mi la hermano ropa. chico, mad rock. Y él hace esta música, ¿cómo se llama? Mad Indie. rock. Mad Y rock. mad rock. Rock matemático. ¿Así se llama, en Así serio? se llama, sí. Bueno, siempre Bueno, fue. O me sea. da la de carrilearme porque en realidad habría que preguntarle a mi hermano qué mierda es. Pero es una música bien especial, Bueno, weón, yo sé que bacán. ha viajado por el Por el mundo. Sí, mundo. sí. Oye, más conocido en no sé, pues en Europa que acá, En la banda de mi China, fue a tocar a hermano. China, ¿no?
No, de Japón. A Japón, eso era. Todo en Japón, Bruselas, Estados Pero me acuerdo Unidos, que lo que hace Perú. Él es bien parecido al indie, pero además de eso, en particular, es bien ñoño, po. Entonces no me extraña que esté tocando una música matemática, ¿cachai? No para nada. Oye, ¿cachai? Que un alumno mío me cuenta, oye, profe, yo tengo una banda, ¿cachai? Y yo le digo, oye, mi hermano chico tiene una banda, ¿cómo se llama? Se llaman Tortuga Anónima. No, son nuestros ídolos, ¿cachai? Esa onda. Y yo, ah, ese bueno es mi hermano. Ya, o sea, ahora, ojo, suena bien particular que tu hermano chico, porque yo me imagino un weón de 10 años, de 12 10. años, pero tu hermano chico ya no tiene 10, pues. Sí. Pero igual si un weón de 42 te dice, mi hermano chico, igual la gente, lo que pasa es que nosotros nos conocemos de muy chico, sí, y tú sí, conocías sí. a Gabriel cuando era guagua. Sí, de toda la vida, sí. Oye, apartamos, weón, porque esta cuestión... Oye, si no... Ni, si, oye, disculpen este pago audiencia. Si están viendo fuera los amigos. No nos veamos hace hartos meses con este weón. Oye, ahí nos escriben amigos. Mira, está el Tuno. Tuno, siempre. Buena, Tuno. Oye, el Tuno nos mandó a la... bajó todos los capítulos de Mandalorian... para subirlo, lo vamos a subir esta semana de la segunda temporada. Buenísima. Así que tú no, vean de Mandalorian. Muchas gracias. Oye, tú no tienes un pequeño emprendimiento que parece que va a estar en la revuelta desde edición... ¿Qué está vendiendo ese güey? Se llama... Emprendimientos Petunia, creo que se llama, pero vende... Petunia. Vende... No sé lo que vende. Tú no déjanos por ahí lo que vendís, pero... Carne de descomposición. No, no. Eso, algo así. No le caigas mal. ¿Qué más puede vender? No le caigas mal, propaganda, por favor. No, es todo lo contrario. Es como carne ahumada de no sé qué cosa. Así como... charcutería de sí, alta calidad. De alta calidad, pues a lo Tuno. Bueno. Oye, solo voy a hacer una mención. El Tuno es un amigo ahí que tenemos, que nos sigue, que escribe continuamente. Y ayer... enceró su auto antes de la lluvia, imagínate, enceró y yo, jodió. Oye, un experto en pisco ese weón. ¿Sí? Puta, que conoce más de pisco que la que... Oye, el Tuno... No sé. Bueno, por ahí no está ya escuchando. Ya, Tuno, un abrazo para ti. Sí, grande. Oye, estamos acá en la revuelta edición número 22, Yerko Pablo, y tenemos una cantidad de cachureos que hablar. La otra revuelta no ha estado con harto movimiento. Y como siempre tenemos varios amigos que nos prestan auspicio. Tenemos, mira, se están derritiendo ya igual los helados. Helado York, se ven ahí. Estamos ok. Helado York. Recuerden seguir a los chiquillos. Vamos a seguir los chiquillos en Instagram. Helados York guión bajo Puente Alto. Mira, ahí. Este creo que es en blanco. Este debe ser como de piña, ¿no? No sé. Y oye, Neto, yo me fui en Ratita. Oye, Yerko Pablo, y una caja trae ¿cuánto helado? 60 helados, weón. 60, oye, bajo en calorías, de verdad, 86 calorías, así que usted que quiere mantenerse flaquita, weón. Espérate, ¿eso dónde lo sacaste ese dato? Aquí, aparece acá. ¿Y lo leíste? Hay información nutricional. Oiga, yo digo, ¿ve un sello en esta weón? ¿Ve un sello? No, no tiene ni un sello. No hay sello, weón. ¿Por qué? Porque el helado York es sanísimo, weón. Sanísimo, oye, weón. Oye, te compraste una caja y te la fueron a dejar a la casa. A la casita me la fueron a dejar. Sí, qué buena cosa eso. Bien los cabros. Oye, tenemos... la Sol. Sí, una razón. Tenemos helado York, guión bajo Puente Alto, y para que lo sigan los chiquillos. Como el capítulo va a estar andando, va a seguir moviéndose durante la semana. Tenemos miel con los chiquillos de, ya saben, Apícola Lonquén. Estamos ahí. Estoy mirando la cámara, cabros, está bien, ¿no? Estamos mostrando la Apícola Lonquén, se ve perfecta. Este es de 1.3 kilos, edición cosecha verano 2020. Ahí. Ese es de Quillay, ¿no? Miel de Quillay. Miel de Quillay, sí. Esa miel de Quillay, y tenemos... lo último acá, que es Revelación de Dragón, ahí, de los chiquillos de Aura Ediciones Chile. Están, esta semana están con todo rebajado 50, entre 30 y 50% no, en la página. www.auraedicioneschile. Fantástico, ¿no? Fantástico, la mayoría, ¿no? Muchas de las cosas que ellos tienen novelas fantásticas, como lo hemos mencionado antes acá, han ganado varios premios y se están moviendo harto lo de los chiquillos de Aura. Tienen hoy día, no sé, como 35 títulos, parece. Entonces, está creciendo Aura. Interesante también el proceso de que haya una cantidad de gente que está escribiendo, que tenga... ¿Qué mejor? Oye, las mansas portadas también, porque hay que decir... Oye, pregunta, ¿las portadas las hacen ellos? ¿Tienen su dibujante? Tienen su dibujante, sí. ¿Cada escritor se encarga de...? No sé cómo es en el individual, pero sé que el grueso trabaja con un dibujante de la empresa, y lo que hace... Portazo increíble, hay que decirlo. Sí, oye, Yerko Pablo. Bueno, tenemos nuestros tres auspicios.
Vamos a sacar en un ratito más, cuando pinchen ahí distinto la cámara, vamos a sacarlo de ladito, lo pondrías para el lado. Varias cosas en la semana, importante. Yo estaba, ¿la primera? Yo estaba, de vacaciones. ¿Estáis de vacaciones? Ah. Salí de vacaciones, audiencia, weón, salí de vacaciones, te, boom, boom, ¿te falta? Boom, boom. Oye, aquí va afuera. Sí, va afuera. Oye, porque... arrastrando llegué a febrero, negro, pero... ¿A pedrero? ¿A pedrero? Arrastrando llegué a febrero, weón, ha sido un año de aquello, weón, pero ya salí de vacaciones. Un abrazo para todos, porque niños, estoy muy feliz. Qué bacán. Qué la raja, Yerko, weón. ¿Cuánto tenés? ¿Estás de vacaciones? No, salgo, la otra semana me voy unos días de vacaciones, unas dos semanitas. ¿Tú? Yo no tengo nada que hacer. ¿Cuánto tiempo te voy de vacaciones? Tres semanas, voy a volver a final de febrero. ¿Playa? Así que playa total. Ahí voy a ver qué hago. Yo cacho, negro, que me voy a ir a acampar. No. Pero voy a acampado, ¿tú has acampado una vez en tu vida? Lo pasé como el pico. sorry audiencia, los OES, pero lo pasé tan mal, weón. Lo va a ser pésimo. Sí, vos. Me cagué de frío, weón, andaba con un saco de olvido de esos de... Telecebolla. De telecebolla. Pero tenías como 10 años, po. Como 10 o 12 años, sí, weón. Además que andaba con una bolsa de chocolate. Mi papá me dijo, oye, tienes que llevar una bolsita de chocolate porque esa cuestión da energía, por si... Weón, los chocolates me duraron la micro para el cajón del mar. Y cuando tenía frío, no había chocolate. Weón, y había una weá que hacíamos, que era la sopita del Lucho Pérez, en una weá donde... Una olla, llevaban una olla. Bueno, echáis las papas, todas las weas, y así hay un cocimiento. Y en esa misma olla después tomamos agua, y el agua estaba con olor a pescado, porque usaban el jurel tipo salmón, toda la wea. Entonces, claro, en la noche cagado de frío bacán, pero el otro día, bueno, estuve tomando agua con olor a pescado. Pero, y más encima, el secreto así como del weón que hace camping, lleva unos jugos yupi, weón. Con los jugos yupi, ¿para qué? Para arreglar el sabor, pues, weón, ¿cachai? Bueno, piña con pescado, una wea. Loco. Y nunca me voy a olvidar de la vuelta, weón. Como no había llevado cepillo de dientes, ¿no? Una weá, la vuelta. Oye, venía con uno de pescado en la micro, weón. Ya, ahora que... entiendo por qué nunca más fuiste a acampar. Bueno, entonces, bueno, eso, puede que vaya a acampar, pues, weón. Imagínate como estés desesperado en la casa con esta weá la pandemia. ¿Qué querías acampar? Salir, weón. ¿Querías poder acampar? Oye, pero, espérate, ahí solamente voy a hacer una cosa un poco más de cercano, porque nos conocemos tanto. Históricamente, tú no salías de vacaciones. No, tú te quedabas ahí en la casa el mes de vacaciones leyendo. ¿Te acordás o no? Leyendo. Me da vergüenza que me dieran las cañuelas también. Sí, no, me acuerdo. No, y los adichor y todo eso. Bueno, andaba con abrigo en verano, güey. Sí, ¿te acordás? ¿Ahí no era parte de la onda? ¿Era solamente porque te da vergüenza? No, era parte de la onda también. Pero, bueno, espérate. En la audiencia. Oye, tres espérate. Años, no, dos años en terapia. ¿Dos años en terapia para qué? Para poder usar chala, güey. No, me funcionó, güey. Pero yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad eso. O sea, no lo desmiento bajo ningún criterio porque de verdad... Estuvo en terapia el Yerko y fue sorprendente cuando yo llegué a buscarlo y salió con una parca roja. Por ejemplo, ¿te acordáis? Me acuerdo. 10 años, 20 años con el... No, me dije, ¿te acordáis o no? Fue el momento. Me acuerdo, yo te dije, momento, sí, me acuerdo, totalmente. Bueno, ¿por qué venís con una parca roja? Y dijiste, es que estoy en terapia. Y después cuando usé zapatilla, ¿te acordás? Sí, íbamos a votar ese día, cuando llegaste con chori y zapatilla. Con chori y zapatilla, no, con jeans. Jeans y zapatilla. Sí, sí. Sí, pues yo usaba pantaloncito de tela y camisa. Pues, bueno. No, y bototos, como... Bototos, usé bototos como 12 años seguidos. Sí. Bototos de milico, me lo iba a comprar al persa. Sí, me acuerdo. Oye, Yerko, no me he hablado nada. Bueno, pero estoy de vacaciones. Esta revuelta es un desorden. Estoy de vacaciones. Es una revuelta. Esta revuelta es una revuelta, les quiero decir que estamos en el capítulo Salud. 22. Salud, Yerko Pablo. Salud, compañero. Oye, ya. Hay poquita gente conectada hoy día, pero están los que están. Les voy a contar, no sé cuánto ahí dando vuelta, que vamos a sortear hasta el martes un regalo de Apícola Lonquén, un librito y uno de helados York para alguien que viva en Puente Alto, en este caso, porque los chicos reparten acá en Puente, para que toda la gente que comente va a estar en el concurso y el martes lo vamos a tirar, el miércoles lo vamos a tirar. Ya saben, Carlos, comenten. Que sean de Puente Alto pueden el ganar helado York. Y los demás les vamos a mandar miel a cualquier parte de Chile y les vamos a mandar un librito también a cualquier qué parte raja, de Chile. Bo, bueno. Sí, así que nada. Librito para las vacaciones. Pues. Librito para las vacaciones. Hoy antes yo andaba con unos libros terribles pesados cuando iba a vacaciones. Bueno, ¿y ahora qué usamos, negro? ¿Qué Kindle. Usamos ahora aquí? Usamos Kindle. Bueno. Sí, qué la raja. Usamos Kindle. Y yo usaba libros bien pesados, los terminaba de leer y me daba pena dejarlos. Entonces me traía el libro de vuelta, ahí de vuelta, tres ¿Vos tomos. ¿Vos sufriste alguna vez esa weá del duelo por el libro terminado, weón? Qué terrible. Terrible qué esa weá. Y volver a encontrar un libro que te interese. Que te enganchara tanto. Es bien, sí. Es bien difícil. Difícil. Porque hay veces que uno te engancha un libro y se transforma en un vicio y uno empieza a leer en todos los tiempos. Pues, ¿cachai? Y lo echáis de menos, sí, los lo echáis personajes, weón. Puta que ñoño, weón. Ya. Oye, pero nos pasó a los dos con Harry Potter. Con Harry Potter. ¿Te acordáis cómo estábamos de locos leyendo ese libro?
Bueno, que lo imprimimos, que nos compartíamos la traducción, todo ese Sí. cuento. Bueno, oye, Yerko Pablo, tenemos mucho que hablar, estamos bien, dicen los chiquillos por ahí, estamos ok, amigos técnicos, estamos bien, se ve bien, se escucha bien, estamos perfectos entonces en esta pasada. Oye, Yerko Pablo, estamos viendo Canal 4, te puedes sacar los lentes si querías ahora. ¿O No, querías? estoy de Ah, estoy vacaciones. de... En Yerko Pablo, vacaciones, pues, weón. Aquí, con el pero vamos candelabro. a hablar de Larraín con esos lentes. Sí, Ya, bueno. Larraín, jódete, Larraín. Joder, la raíz. Si ya Oye, la raíz no tiene poder, weón. Yerko Ya la Pablo, raíz pero no es lo que viste fue. lo que pasó con... con la Alematus y con José Antonio Neme. Y había otra periodista más que no me acuerdo Ah, su que no la nombre. conozco ella, No me claro, que es de acuerdo las la nuevas que cara. está en el en Pauta. En Pauta se llama, ¿no? ¿Sí? O sea, pauta libre. Pauta Libre. Y Larraín accede a una conversación por su estado de vinculado a la derecha y en cámara amenaza y apaga su cámara y se va de la conversación en Zoom. ¿Viste ese momento? Lo vi, ¿Qué te absolutamente, lo pareció vi. ese rollo de Larraín en la tele? Puta, el momento televisivo de la semana, hay que decirlo, ¿eh? Estuvo increíble. Me encanta ver cómo estos weones pierden poder, porque cuando tenéis que hacer eso es porque ya no tenéis poder, pues, weón. Si a la reina antes no se le preguntaba nada, incómodo en cámara. A propósito, para que la audiencia sepa, a la reina decidió irse de la entrevista porque la Alejandra Matus lo empezó a preguntar respecto del hijo que atropelló O sea, le empezó a a. armar la Claro, pregunta, eso. no alcanzó, le armó un desarrollo, estaba desarrollando su idea para formular la pregunta sobre el asesinato de Martín Larraín, el hijo de él, donde le pagaron a la familia para que asistiera y aparte está pagado el doctor en Para la la causa para la autopsia. autopsia y Martín se arrancó y lo dejó botado, donde él quedó vivo. Y lo mata a este chico y la Alemato estaba estructurando su pregunta, su desarrollo, y él dice, oye, pero yo no vine a esto, le dice a la Mirna, esto no fue lo que acordamos, no sé qué cosa, aquí tengo un botón, dice algo así Sí, como, algo así. tengo un botón y, ah, bueno, me voy. Lo voy a apretar. ¿Qué te pareció ese momento, loco? Fue un momento televisivo bien Histórico, potente, fantástico, ¿eh? fantástico. Me gusta ver a Larraín perdiendo poder. La verdad es que es un patrón de fondo de estos añosos, pues, weón. Hay que decir que a mí siempre me ha caído bien Larraín, ¿no? En sus ¿En entrevistas, weón. serio? ¿Por qué Sí, te cae cuando. bien? Porque es divertido, es como que dice, weón, que te dan risa, pues. A mí me da risa Larraín. No es que me guste él, ¿eh? Pero me da risa, me gustan sus entrevistas. Pero al mismo tiempo nunca lo ponen en cuestión, nunca lo ponen en entredicho. Hay que decir que él es el que financia prácticamente a RN durante mucho tiempo. Antes de que, entre comillas, ahora financie el fisco las campañas electorales, Larraín era el que ponía las lucas y el que pone las lucas decide en el partido qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Oye, con respecto a eso, Larraín hoy día, yo como no hablo nada, no sé a quién va a apañar, pues a la gente de RN que van a los presidenciables, que tenía Yo, Sichel. Larraín está haciendo otro movimiento negro, Sí. se quiere ir Espérate, de. disculpa. Hoy día tienes la RN a Sichel por un lado, que es más progre, ¿sí? Podría ser. Y por el otro lado, ¿quién tenía? A Mario Desbordes, pues, weón. Desbordes, que está. Yo no le compro a ese weón. Hoy dijo que había que armarse, Oye, ¿cachaste? ese evangélico, Es ex Paco, Paco. ex Paco. O sea, mira, yo de verdad, o sea, nada en contra del pueblo evangélico, amigos, pero hay que decir que son bastante de derecha varios de ellos. Bueno, de Oye, todo creo que en los evangélicos, voy a pero. hacer una mención que ¿Sí? te indiqué antes, que en la semana llegó una carta a mi casa, en el patio, un sobre, lo abro, pensé que era de los basureros, viste que a veces pasan, y abro el sobre y venía una carta de 2 páginas escrita a mano, manuscrita, de evangélicos. Me Eran pareció, testigos de Jehová, testigo, ya, eran perdón, no de era la evangélico, sociedad sí, de con los una testigos de página, Jehová. pero muy particular que sea a mano. Que no tenía una dirección de correo electrónico al final, donde hablaban de Dios, de dónde tenía que vincular. Pero la particularidad es que sea escrita a mano. Como hoy día no pueden hacer otro tipo de cosas, es muy raro, igual que sea a Yo mano. lo escucho bonito, ¿eh? A mano, bonito. Bonito a mano. ¿Tú crees en Dios, güey? Yo no creo en Dios. ¿No crees en Dios? ¿No? ¿Tú? Más o menos, me he puesto un poco deísta de repente, a veces no sé, Empezaste weón, a tengo salir la de. mansa duda, Espérate, weón. quería ir a acampar. Empezaste a usar chala. Ahora creí en Dios. ¿Qué onda? ¿Qué ha No sé, pasado? weón, no sé qué me está pasando, weón, qué me Estoy de está pasando. vacaciones, estoy de La vacaciones. pandemia. Estoy, sí, ¿Tu he visto ateísmo? varios argumentos Espérate, deístas así, ¿estás? deísmo, sí, ah, no catolicismo, nada de eso, pero. Más vinculado Era más a sí. agnóstico que ateo. Sí, es Sí, o verdad. sea, yo tampoco no soy ateo como tal. Creo que debe haber algo superior en la wea, pero no un Dios como tal, como que Dios Sí. católico. Oye, ¿tú cachai que yo, evangélico, que iba para mi casa, por ejemplo, mormones, cualquier persona, yo los invitaba a mi Me casa a acuerdo pasar para que habláramos perfectamente. con
gente buena, güey. Pero me acuerdo cómo los tenía ido. ¿Te acuerdas? Bueno, pero yo me acuerdo de unos momentos de esos, cuando porque eran todos tus amigos, estos mormones, eran todos amigos. Amigos míos, pues, sí, claro. Me acuerdo, vos caché claramente. Tomaba el 11, y me acuerdo de unos mormones que nosotros jugábamos estos juegos de matar en el Doom, no sé, una cantidad de cosas, y ellos no podían jugar, ¿te acordás? No podían tomar Coca-Cola, y les encantaba. Y a veces tenía Coca-Cola y yo, qué rica la Coca-Cola. el demonio. Oye, volvemos a la raíz, güey, sí, porque después estamos hablando de los testigos de Jehová. Yo creo que es un buen tema para poder hablar después. Pero respecto a la raíz, yo creo que, mira, la raíz lo ha pasado con las pelotas en el último tiempo. El estallido social a toda la isla dejó bastante maltrecha, y en particularmente en RN ya tenía una pérdida de poder importante debido a la ley de financiamiento de los partidos, que son financiados por el Estado, por lo tanto al tiro la RN pierde un poco de poder, y después le pasa esta cuestión de Mario Desbordes, que además era el protegido, era su padawan, claro, era más que su padawan, era su... Porque este es más como un Lord Sith, es un Lord Sith, este, sí, güey. No, de hecho, hasta se parece a Palpatine, sí, güey. La Larraín es igual a Palpatine. Sí, sí, se parece. Sí, güey. Oye, ¿sabes qué? El otro día caché de Larraín que tiene un fondo ahí en su casa, en Las Condes. Lo dijo Mirko, sí, pero es sabido. Sí, dijo que la particularidad es que tenía su iglesia dentro de su casa, ¿cachai? No sé, el tipo tiene plata, güey. Sí, bueno, como todo esto de derecha, pues. Claro. Y pierde entonces la elección, o sea, más que la elección, su candidato se baja, Chaguán, ¿cierto? Y Desbordes, que es ratificado como candidato presidencial en RN, y entonces ahí ya toda la facción un poco más de derecha de RN se va a la cresta, porque el partido, hay que decirlo con todas sus letras, se rotizó, ¿cachai? Sí, los C3 entramos a RN, weón. Los C3, sí, ¿te acuerdas la negra? Esa que jodieron después. La negra tatuada, pero esa es de la UDI. Ah, verdad que era UDI. Bueno, están todos medio rotos entonces. No, pues que la UDI sigue siendo un partido muy no tenía en las cópulas de la UDI tú no tenías gente mucho de pueblo. El único más popular chero es Moreira, ¿cachai? Pero en cambio, en RN, gracias a la gestión, entre otras cosas, de Mario Desbordes, dejó de ser un partido de nicho, cuico, ¿cierto? El Partido Nacional, viene Renovación Nacional, y se amplió. Tiene una bancada evangélica, empezó sí, el mismo Mario Desbordes, pues Mario Desbordes es un tipo que viene de provincia, de colegio público. ¿De colegio con número? De esos, claro, con nombre de metralleta, ¿sí? AK-47, M16. Sí, pues tal cual. ¿Cachai? Sí, entonces, es bien particular lo que está pasando en ese contexto, en esa derecha. Ayer quiero hacer solo una mención a un amigo que nos escribe, que es Larraín, pero no es de esos Larraín, es Jaime Larraín, que nos manda saludos ahí en ¿Aquí? El... Sí, está conectado el Jaime. Recuerden que vamos a hacer concurso con todos los que comenten este post. Así que si son dos, más facilidades. Si son 20, bueno, va a ser un poquito más complicado que gane cada uno, pero tenemos premios de Apícola Lonquén, de Aurea Ediciones Chile y de Helado York. Así que ojo con eso, para que hagan los comentarios. También los chicos que están afuera pueden competir en esto. No va a haber mano negra si no se pasa. Hoy, Yerko Pablo, tenemos. Mira, ya llevamos casi 20 minutos. Chuta. Entre nuestra presentación y tenemos como 5 temas más. Chuta, ya. Vamos. Yerko Pablo, ¿tú viste lo que pasó? Vamos a saltar a otro país, a otro lugar en esta pasada. A Mozambique. No, Mozambique, como decía, son Mozambique. A Namibia. Isla Mauricio. Madagascar, Isla Mauricio. Trinidad y Tobago. Siempre me llamó la atención Isla Mauricio. Hoy te acuerdas que tenía en YouTube una cantidad de fichas como de estudio, sí, de animales, sí, que estudiábamos y que mirábamos eso cuando éramos cabros chicos. Qué tremendo era. Tremendo. Sí, hoy ya podéis mirar en internet. Oye, Yerko Pablo, no, lo que pasó con Reddit, ¿cachaste lo que pasó con Reddit y Wall Street? Estuvo bien particular eso. En Reddit, una cantidad de ñoños, X ñoños, veintañeros, con poca capacidad de compra, se fueron en contra de Wall Street y reventaron a varias empresas. ¿Cachaste cómo fue la pasada en esa? Mira, la pasada es como sigue. Otra del sistema, porque la bolsa es como un casino, weón. Y un casino donde siempre ganan los mismos weones. Así funciona la cuestión. Entonces, hay un modelo de negocio que tú puedes seguir allá, que es básicamente agarrar empresas que van a la baja. Entonces, por ejemplo, la acción vale 10 hoy día y en 2 años más queda en 2, por ejemplo. Entonces, tú lo que así, como broker, es comprar un paquete de acciones. No lo compráis, sino que lo arrendáis. Lo arrendáis, sí, lo he visto. Lo arrendáis por un cierto periodo. Por un cierto periodo, y al final de ese periodo tú pagas esas acciones. Entonces tú, durante el periodo que la tienes arrendada, puedes vender esas acciones a 10, por ejemplo, al principio, pero finalmente las pagas a 2. Entonces, imagínate, por cada acción ganáis 8 pesos, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como se supone, ¿cierto?, que la ley de oferta y la demanda funciona para las acciones, si de repente empieza a haber una sobredemanda por una acción, esta acción va a subir su precio. Una cuestión obvia de economía 1.
Pate, sí. ¿Cachai? Mito economía, uno. Oferta, demanda. Bueno, la weá es que... Sí, ¿cachai? Sí. Con el objetivo de cagarse estos weones, po. O sea, de matar la empresa. De, ¿y qué es lo que pasó? Que la, las acciones subieron, no sé, po. No, pero, hay, un... pero, sí, po, pero ahí existe una particularidad. Hay una empresa de Wall Street que empieza a comprar a esta empresa que se va a morir, que es una empresa particularmente que arrienda videojuegos. Claro, y vende videojuegos físicos. Y que se va a morir. Estaba, y está ahí a medio morir saltando, y ellos compran porque saben que va a la baja. Y en esa pasada, los... De Reddit. Reddit es un lugar que está en internet donde uno habla de temas particulares, ¿cachai? Donde ellos se confabularon, entre comillas, puro freaky nerds, sí, en cierto modo. Pero eran especializados en temas de bolsa, sí, porque bo, era Reddit. Sí, sí, sí. Como pero, su, sí bo, su... pero especializados, pero nerd, y compraron a $17 cada acción en esa pasada. Y dentro de eso, dentro de esa pasada, lo que hicieron los cabros de Reddit, todo este mono, fue ir... Y cachar que la empresa había comprado más acciones de las que estaban en el mercado, 140% más. Entonces, lo que hicieron ellos, compraron las que podían en esa pasada y dejaron inflado el mono. ¿Cachai? Y ahí viene lo que tú estás diciendo, claro, que empezó a subir. Y ellos entonces al final del periodo, cuando tengan que pagar las acciones, van a tener que pagar acciones con un sobrepeso de... Gigante. Eran como 400%, no sé, era un no, número... Era no sé, sí, era mucho, si era, es que tú y el gráfico una cuestión así, sí, para arriba. Bueno, la cosa es que estos cabros se forraron y los brokers de Wall Street se fueron en quiebra, varios fondos, sí, importantes, ahora los van a salvar. Pero había una particularidad con estos cabros que se forran, porque algunos llegaron a ganar $1,500, $1,400 de los $17 que habían invertido, ¿cachai? Pero lo que hicieron en esa pasada es, y no querían ganar plata, reinvirtieron la plata y volvían a comprar, entonces devolvía... De hecho, volvía. La idea era no vender, sí, no vender, no vender, pa, no, pa, vender, pa, no vender, si es cagarse a los brokers. Sí, y los brokers de Wall Street, bueno, hicieron lo que hacen el capitalismo, en cierto modo. Ay, se pusieron a llorar. Una pobre empresa privada. Se pusieron a llorar, ¿cachaste, no? ¿Cachaste, no? Que los se llorones, pusieron. Los bancos, todos estos hueones, son unos llorones. Ya, ¿y qué es lo que decían antes? No, que el Estado no nos fiscalice, no, que el Estado no se meta con nosotros. Dejen al mercado fluir. Déjenos autorregularnos. Nosotros nos autorregulamos, sí. Eso decían constantemente. Y lo que pasó ahí es que el gobierno, el Estado se metió y dijo, no, esto no puede ser. Y donde ellos compraban, particularmente compraban desde una aplicación que se... Entonces lo que hizo el Estado, protegió a la empresa que, sí, que vive de la especulación al final. Hay que decir que esa gente que vive de la especulación, todos estos tiburones, son los que representan nuestra derecha chilena. O sea, cuando usted le diga que la derecha representa el libre mercado o algo por el estilo, por favor no les crea, pues no es verdad, no es cierto, güey. Sí, es bien particular. Oye, pero bien, es bien llamativo el tema este, cómo se los jodieron al final los chiquillos de Reddit, ¿no? No, súper bien, pues. Sí, súper es bien. O sea, uno queda como contento, porque en, sí, realidad uno dice... un Robin Hood. Un Robin Hood y todo. Y lo otro que, de alguna manera, se desenmascara este soporte estatal, este contubernio entre el gran empresariado, ¿cachai?, la especulación financiera y el Estado, que es lo que nos tiene cagado un poco, porque esto no es liberalismo económico, esto es una especie de capitalismo de Estado. Bueno, sí, pues, tal cual. Un capitalismo de Estado que, en realidad, favorece siempre a los grandes fortunas, ¿cachai? En Chile no podía emprender, pero en Estados Unidos pasa lo mismo. No, sí, podía emprender tan fácil como... Y eso que antiguamente era súper fácil emprender en Estados Unidos. Tú trabajabas y mucho y ganabas y mucha plata en Estados, sí, Unidos. Ahora, igual la particularidad con el sistema es que está un poquito... Está, no sé, un poquito. Está mucho más regulado que en Chile. Esa es una gran diferencia. Entonces, muchas cosas que pasan en Chile. ¿Te acuerdas que Briones hace un mes reconoció que Ponce Lerroux habría ido preso en Estados Unidos? Un... Sí, caché menos, sí, en Chile. Oye, quiero solo saber una cosa a los chicos técnicos que están afuera. ¿Estamos con esa cámara? ¿La ganamos? La habíamos perdido hace un rato, habíamos perdido una cámara. Chuta. Sí, pero ahora, oye, la ganamos. Y el culpable, solo... Ah, pasó piola, no pasó. Solo quería estar seguro. Eso pasa porque creo en Dios ahora, pues bueno. ¿Quién nos ayuda aquí? Diosito, Padre Pío, siempre, pues. Padre Pío. Oye, no, pero si uno negro, en el Padre Pío siempre he creído, güey. Sí, pues el Yerko de muy cabrón que veía el Padre Pío andaba con una... El Padre Pío me abrió botillería, güey, cuando no encontraba ninguna, güey. Oye, Padre pero, Pío, por favor, y pero, me abrió botillería. Pero eso es blasfemia, güey. No es blasfemia, es verdad. Pero si el Padre Pío hace milagros, pues... Deberías mandar la boleta al Vaticano para que lo canalicen. Oye, espérate, que la Erika nos manda... siempre es un placer verlos y escucharlos, dice la Eriquita. Eriquita, besito para ti. Christopher, saludo a otro amigo que está sumado por ahí, el Jaime, el Kevin,
Kevin dice que Larraín dijo que solo hablaba de política, y claro, eso dijo el Larraín. Sí. La particularidad es que, como dice el Yelko, perdió poder. Yo creo que, bueno, solo para cerrar ese capítulo, tenemos dos abiertos. El de Larraín, como ahora vuelve con esta conversa, yo creo que se enterró televisivamente. Creo que fue un caput, una muerte así muy dura lo que pasó televisivamente. Ahora, no quiere decir que tenga el poder, que tenga la mano negra, que sea... ¿Dónde me voy? Y en términos políticos murió también en RN. Yo creo que no lo vamos a ver. Es que hay mucho muerto caminando, como por ejemplo Longueira cuando trató de volver, ¿cierto? La UDI cagó también. Oye, o sea, no... dijo que era constituyente, el indecente ese. Qué atroz, weón. Qué atroz. Son vals estos weones. Puta, tantas veces es un país de catepalos, weón. Si es que aquí de verdad tenemos demasiado weón, candidatos para catepalos la semana, toda la semana. Oye, y el Pablo, tenemos, ya llevamos media hora de programa. Pablo, les contamos también a todas y a todos que seguramente vamos a volver en marzo, tenemos que reagendar la nueva temporada y no sabemos si vamos a volver en este formato que lo hicimos ahora en enero o en el formato antiguo que era vía Zoom. Con uniforme, ojalá. El Yerko quiere uniforme, así que por favor dejen ahí su... Vamos a hacer tal vez un set de preguntas. Se para aceptan ver que... diseños. ¿Ah? Bueno, mira, los chiquillos de afuera, hace un rato cuando estábamos comentando, querían que viniéramos con pijama de osito, ¿te acordás? Que estuviese con orejita. Pero igual, lo podríamos hacer como una... ¿Con como pijama? Un la, pijama la revuelta party. La revuelta party. Sí. Con iluminación y no sé qué cosa, podríamos hacer, ¿no? Ah, y la lluvia, ahora estaríamos acostaditos así como... Sí, no, y unas cositas así como dositos de peluche, tipo Katy Barriga, güey. No, yo me pondría... Y hacemos la competencia, te apuesto que podemos ser más tiernos que Katy Barriga. No, güey. Yo creo que no, la viste el otro día. Imagínate yo, güey, todo tierno yo, güey. No, mira. Sí. Oh, te falta la mantita de abello, güey. Sí. Oye, Yerko, te falta la mantita de abello. Soy un pobre Yerko. Soy un pobre broker. Ayúdeme, Estado, ayúdeme, por favor. Oye, qué tremendo eso. Sí, me parecen súper balsa. Son balsas los hueones de mierda, hueón. ¿Está acá? No, el Estado que no lo haga nada. Y de repente, no, por favor, sálvame. Dile que no hagan esto, porque me hace mal. Porque sí, me quitan... Ciertos tipos no pueden hacer nada sin la incursión del Estado, pues, hueón. Si es que eso es lo que pasa. Y bien particular eso, porque usualmente quieren estados pequeños, que tengan poca fuerza y todo. Y cuando necesitáis que tenga fuerza, no tienen las herramientas. Lo que pasa hoy día con el CERNAC chileno, que no sirve para nada, pues, ¿cachai? O sea, quieren estados fuertes en el sentido de que lo ayuden a sus cuestiones. Porque el Estado chileno no es un Estado débil en ese sentido. Está súper metido en la economía el Estado chileno. Imagínate, le da plata a las forestales, güey. ¿Cachai? Sí, tiene toda una estructura impositiva que le favorece. Eso es porque el Estado está así, pues, porque el Estado tiene un peso importante y hace que estos tipos... O sea, la especulación bursátil no produce nada, no produce ningún bien. Bueno, ningún servicio, no produce ni una weá. Sí, bueno, lo que pasa con Piñera, como se hizo millonario, pues, solamente un especulador. Saludos especiales para la Angélica, que nos ayuda con los diseños. Fumo 88, que está aquí con los técnicos y está con todas las cámaras y toda esta parafernalia para que esto funcione y se vea increíble. Fantástico. Saludos a otra amiga, la María Angélica Navarro, que la vi ayer y me dijo que estaba ahí siempre pendiente del programa, así que muchas gracias. Yo estaba comiendo. Y hola, yo veo el programa, no sé qué cosa, es la mamá de una amiga. Oh, sí, me gusta mucho, así que saludos, María Angélica Navarro, saludos para ti, que salga todo bien y muchas gracias también por ver la revuelta. ¿Quién más está hablando acá? Oye, nuestro agradecimiento también para Don Goyo, que nos muestra aquí, nos presta aquí nuestro estudio improvisado en este momento. Sí. Con esta halloweenesca escenografía. Deberíamos tener títeres, así como te acordáis de el Doctor Pavor. ¿Vieron el Doctor Pavor en un programa en el 5? Se llama Telemón. Yo tenía un primo que se llama Doctor Pavor. Mira cómo nos escuchamos las risas allá afuera en el desfase que están escuchando los cabros. Yerko Pablo, hablamos ya de Larraín, hablamos de Reddit y hoy día pasó algo particular. Grupo Copesa, dueño de La Tercera, de la revista Que Pasa en algún minuto, de La Cuarta y de los medios más potentes o más fuertes en cierto modo. Tú cachai que La Tercera durante este último rato estuvo una campaña tremenda con el tema de las luminarias, que también es interesante hacer ese link. Hoy día cerró La Cuarta Papel. Más de 200 despedidos entre periodistas y una cantidad de cosas, no solo periodistas, pero una cantidad de gente. Se cierran espacios icónicos como Cultura de La Tercera, que son súper interesantes. La Bomba 4, espacios icónicos. No, pero la Bomba 4 se cerró hace como 15 años. Ah, ya no existe, puta. 15 años. Sorry.
Hoy día pasa ya. Oye, pero la cuarta, grandes titulares. Rizo la moda al rodamiento, ¿te acordás? Me acuerdo de eso, loco. Que... En la cuarta siempre hay, ojo el hoy hay, una, hay un Instagram y un Facebook que se llama Portadas de tu Vida, donde suben portadas importantes o interesantes a través de la historia, ¿cachai? Entonces, las portadas cuando Pinochet, las portadas cuando sale campeón, no sé qué cosa, y tú las puedes comprar después y te las mandan en cuadraditas, ¿cachai? Y tú las puedes tener en tu casa. Hablando de la cuarta anécdota, ¿acordáis una vez cuando éramos chicos y íbamos a Balmaceda 1215, sí, ese centro cultural? Y ahí estaba el Jorge Montealegre. El que no hizo clases de periodismo. Y en realidad en la cuarta, porque si, no sé si la estimada audiencia aquí ha leído la cuarta, pero la cuarta escribe como se llama en chunga, ¿cachai? Sí, en un lenguaje particular. Y había que aprender a escribir, que claro, es muy difícil. Entonces, habían periodistas que escribían la noticia bien y habían periodistas que estaban especializados en escribirla en chunga. Sí, ¿cachai? Sí, sí. Me llamó mucho la atención esa hueá. O los horóscopos también, él hacía horóscopos. Él hacía horóscopos. ¿Sabes qué? Yo no, después de eso, a mí me tocó en la universidad vincularme con otros profesores. También uno que trabajaba en Balmaceda 1215 y yo hice horóscopo en alguna época. ¿Cachai? Escribí horóscopos. ¿En serio? Sí, pues escribimos horóscopos por harto tiempo. Escribimos horóscopos que eran falsos, absolutamente. O sea, yo hoy día leo los horóscopos, leo a esta gente que pone, hoy sí, mira, me va a ver bien. Y de verdad, si tú los cambias de lado, si en vez de Libra pones Capricornio y cuarzo con azul y celeste, es lo mismo. No hay. Todos los horóscopos en general van bien. Y nosotros hacíamos, en esa época, escribíamos mucho, éramos como 3 o 4. Y después reciclábamos, ¿no? Eternamente, vais cortando, pegando, haciendo la misma cosa. Reciclaba ahí lo mismo. Y estás como de astrología y cosas así. Y de verdad era todo. Qué fantástico, weón. Sí, bueno, ahí está ya, ahí está la cuarta. Ahí está la cuarta. Bueno, muere la cuarta, 200 periodistas y gente asociada como a la pega, quedan sin pega. Yo no quiero, lo comentábamos delante, no quiero ir en contra de esta cosa que la gente queda sin pega, que me parece terrible, ¿cachai? Sí. Más en la época, ¿cachai? Pero no me olvido que es Copesa, ¿cachai? No me olvido que es una jugada de ellos maldita, pero además de eso no me olvido que esos periodistas, bueno, seguramente, locos, muy buenos para escribir, muy buenos periodistas. Ocultan información y usualmente tú y yo, cuando vemos algo en la tercera, en la cuarta, leemos entre líneas, no le creemos a la cuarta, no le creemos a la tercera, no le creemos al Mercurio. Entonces tú decís, bueno, creo que sería muy bueno que Copesa y todos estos grandes del periodismo terminaran absolutamente, porque le hacen un flaco favor a nuestro país en términos de la distribución de la información, ¿cachai? Por ejemplo, te ponen a candidato en el matinal, hablando de medios de comunicación en general. Entonces, por ejemplo, Sichel, weón, ¿quién chucha es Sichel, weón? Sichel es un loco que ni siquiera tiene una afiliación política definida ni clara. No sé quién cree, está ahí, no sé, partió en la DC, después se fue con los Marianitos, weón, ahora está con la derecha, es un tipo, un camaleón, weón, ¿cachai? Y al tipo te lo ponen en un matinal y te lo empiezan a inflar con encuestas falsas, weón, y lo transforman en un candidato, que prende menos que nada. ¿Alguno de ustedes va a votar por Sichel? ¿Alguien lo conoce ese weón? O sea, yo no lo conocía hasta ahora. Sí, digamos, bueno, bien particular eso, como tú decís, como estos medios tradicionales nos venden a la vida, nos venden a, claro, a los locos que ellos van poniendo. Y en Lund, ¿cachaste el reportaje de los tatuajes de los tatuajes de Sichel? Porque ahí salía el loco mostrando sus tatuajes, cuándo se lo hizo, ¿cachai? Entonces, está toda esta faramaya de medios, de alguna manera, metiéndote, ¿cierto? Candidatos, diciéndote por quién votar, diciendo además de qué debes hablar. El medio no siempre te dice qué es lo que tienes que opinar, sino que te dice cuáles son los temas importantes, ¿cachai? Sí, es bien llamativo eso. Ahora lo comentábamos en off, la diversificación del medio también. O sea, con la caída de estos medios, los periodistas, estos 200 periodistas, tienen que ser capaces, ojalá, de transformar nuevos medios, de armar nuevos medios, ¿cachai? Que es una de las cosas que necesitamos y que nos sirve para conversar también de lo que pasó en La Voz de los que Sobran, que también es un medio, que es un medio alternativo y que tuvo un dramón en la semana. Un dramón enorme, pues. La mayoría de su equipo de trabajo renunció aduciendo falta de compromiso laboral, promesas no cumplidas, una cantidad de factores. Trabajando sin contrato, una cantidad de cosas que me parece bastante bien desde la mirada, desde lo que es bien peleagudo el tema, ¿cachai? Porque los que trabajamos medios digitales, yo trabajo con los chiquillos de Puente Alto Despertó, que saludo al Kevin ahí que por ahí está dando vuelta, al Andrés, y también al equipo de las chiquillas, que es bien grande que tenemos como 8 o 9 amigos que escriben con nosotros. Sabemos que es una pega bien compleja y además sabemos que no hay recursos si la gran empresa no está metida. ¿Cómo, claro, le voy a pagar al equipo el precio mercado, que es bajo,
que ya es bajo, sí, ¿cachai? Pero mantener a 10 periodistas o a 6 periodistas son 600, son 6 millones de pesos por lo menos al mes. Po. ¿Y cómo haces periodismo cuando tenías empresas gigantes que te están pagando para efectivamente no tocarlos? Po, sí, así que ese es el problema. ¿Cachai? Entonces, es bien particular lo que pasa en este caso, en la cuarta, donde ojalá estos periodistas se logren rearmar, rearticular o acomodar en el... En un nuevo escenario. En un nuevo escenario, pero además de eso, yo me acuerdo hace unos años habían 44 escuelas de periodismo en Chile, que es una gigante, son demasiadas escuelas de periodismo, estáis sacando muchos periodistas que se gradúen 10, estáis sacando 400 periodistas por año, que no tienen cabida en los medios, ¿cachai? No hay espacio y eso hace que bajen los sueldos, que te pague por lo que sea, porque tengo una cola de 30 locos, claro, listos para trabajar, ¿cachai? Con más ánimo y mejores que tú, en cierto modo. O sea, con, ¿cachai? No, y como siempre, los que de alguna manera tienen la posibilidad de surgir son los buenos bien contactados, que conocen gente que estudian en la Católica, que estudian en alguna universidad donde sí, tenían personas de medios. Entonces, dentro de esa particularidad, mantener un medio es muy caro. Es muy difícil, es muy caro. Me imagino, yo creo que se pasaron de rosca los chillos de La Voz de los que sobran, el Jürgensen, la Ale. Y el Stingo se pasaron de rosca también en las promesas que dieron, creo que ahí no lograron cumplir tampoco porque el comunicado que tiraban los compañeros periodistas decían que les dijeron en un mes, le dijeron en 3 meses, le dijeron en 6 meses y no se fue cumpliendo nada, trabajaron 8 o 9 meses sin esa posibilidad. Ahora, uno cuando está en un medio de este tipo entiende que es difícil y que entiende que se está levantando. Ahora, tal vez ahí la expectativa que se creó a través de los directores del medio fue demasiado alta y demasiado compleja. Sí. Porque aparte le pegaron un par de bombazos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, recuerdo que ellos lograron entrevistar al... No me acuerdo el nombre del chico que rescató al chico que votó el Paco al Mapocho. ¿Viste que llegó un, me acuerdo, llegó un chico de los primeros? Sí. Ellos lo... A la víctima de Flor Motúa, pues, de... Sí, pues. No me acuerdo cómo se llama la chica, pero bueno, eso es bien particular y es bien llamativo también. Primero, solamente voy a recapitular, no me olvido que la cuarta es Copesa. Ahora, solo quería hacer un link con el tema de lo que decías con que nos meten los candidatos, los ponen ahí, que lo pongo el 7 y la vida está hablando de comida, pongo el 13, no sé qué cosa, con que también pasa algo importante porque muere otra cosa. Esta semana, Quique Morandé dijo que no iba más con su programa. No. Y eso, 20 años ese programa. Bueno, Chile cambió. Ese programa que nos me dio pura mierda en la cabeza, ¿cachai? Pues eso es lo que te digo. O sea, los medios te dicen de qué hablar. Y durante, ¿cuánto? 30 años estuvimos hablando de farándula, teleseries, weón. Toda la programación, incluso el noticiero central, que tiene que ser serio de alguna manera, ¿cierto? Te da media hora de noticias de la propia programación del canal. O de fútbol, ¿cachai? O sea, puta, habla puras weas todo el día nomás. Entonces. Es súper heavy, yo encuentro que espero que este estilo de periodismo se vaya a la rechucha, weón, de verdad. No tengo nada en contra de los periodistas, pero entiendo que tienen que comer, ¿cachai? Obviamente no todo el mundo tiene las espaldas para poder ser valiente y ser una Alejandra Matu, un Mirko Macari, que tú te acordás desde el Diario 7, desde La Nación. Hicieron puras cosas alternativas. O sea, hicieron pebre al poder, pues, bueno, se hicieron cuestiones que... Bueno, Mirko siempre cuenta cómo le sacaron la chucha por eso, como que lo llamaban, como lo amenazaban, como claro, todo. Claro. Ahora, tú sabes que el periodismo como profesión a nivel mundial es una de las profesiones que tiene mayor índice de asesinato. O sea, claro, es una de las profesiones más peligrosas. En Colombia, creo que el año 2020 habían como 30 asesinados periodistas, sí, ¿cachai? Oye, ya, pero... toda la gente lo conoce por su paso por la farándula, pero en realidad J.C. Rodríguez es una máquina. Una máquina, el tipo fue muy importante en la Nación Domingo y hoy, no, bueno, eso... bueno, lo comentamos. Sí, bueno, donde podamos caer el diario, bueno, sí. La Nación Domingo, güey. Sí, leíamos La Nación Gigante, Domingo, güey. Y bueno, en la época universitaria nosotros compramos de Clínica Media, una vez lo leí tú, lo leía yo, era bien interesante también ese proceso de... Ojo de loca no se equivoca con Pedro Lemebel en la portada. La pluma de Lemebel, weón, puta, el weón. Yo estuve buscándolo el otro día, estuve mirando, no lo encontré, si alguien lo ve por ahí, estuve buscando si estaba el compilado de The Clinic de Ojo de loca no se equivoca. Debería de un librito con sí, eso. Sí, yo lo estuve mirando a ver si lo encontraba porque me acuerdo que era muy entretenido. Y había otra, la historia nacional de la infamia, ¿te acordáis? Sí, qué gran esa, sí, weá, grande, y, grande. ¿Cómo se llama?
y la Pamela Giles también escribía. También escribía, sí. No, era tremendo esa época, en los 90, finales de los 90. Grandes portadas, pues, weón. Sí. En la época donde, no sé, pues una portada de la Virgen, ¿te acordáis, weón? Y salió a la Iglesia Católica cuando tenían poder a reclamar, weón. Hoy están escondidos eso todavía. Escondidos. Ojalá que hablen para que les quimen toda la iglesia. Sí, porque por eso están escondidos, pues. Sí. Eran cabros chicos estos weones, o sea, a vista y paciencia del priorato, ¿cachai? O sea, de todos los prelados, sí, todos sabían, weón, sí, todos sabían. Y era institucionalizado. Institucionalizado totalmente, entonces estos weones ya no, si es que no, oye, no hay nada que hacer. Claudio Segovia nos escribe y dice, siempre un agrado conectarnos con ustedes, parte revoltosos. Por acá, el Lonquén lloviendo con ganas en estos momentos. Chronic Guzmán, súper buen programa, interesante. El Angelito también se conecta y dice, hola, hola. Y no puedo ver, toda la gente, 13 comentarios, pero no los alcanzo, no los puedo ver, no sé por qué. Muchas gracias a los que comentan, recuerden, ¿ah? tenemos concurso. Sí, ¿ah? A todos los que comenten de aquí al martes, les vamos a regalar algunas cositas las que tenemos, cerrando este ciclo, la Revuelta 2020. Así que lo esperamos ahí, todos que comenten, que compartan y que pongan un datito, y todos y todas los que están ahí van a ir a concurso. Oye, Yerko Pablo, ¿cuánto rato nos queda, cabrón? ¿Saben ustedes o no? ¿Unos 10 minutos nos debería quedar compañeros de afuera? 15 minutos nos avisan ahí. Deberíamos tener una pizarrita. Sí, 15 minutos más o menos nos quedan de conversa. Y el Copablo, tenemos otro tema tachado. Constituyentes. Es importante, fundamental, lo vamos a recalcar seguramente en las revueltas que vienen, porque vamos a estar en enero, en marzo trabajando pre-constituyente, que va a ser el 11. El 11 votamos. No olviden, vamos a votar por constituyente, por gobernador de la zona, vamos a votar por concejales y por alcaldes. Entonces vamos a tener una ensalada de nombre en la cabeza. Así las papeletas, pues, weón, así, sábanas van a ser, weón. Sí, qué tremendo eso. Tremendo, weón. Sí, tremendo cómo va a ser el tema de la votación. Entonces, yo creo que por sobre todas las votaciones está la de los constituyentes. Es la más importante para mí también. O sea, lejos es la más importante, yo creo, que de la historia de Chile, po. O sea, porque va a normar cómo se va a gobernar. O sea, vaya a gobernar con esa carta hoja de ruta, ¿cachai? Desde que Chile es Chile, la constitución ha sido escrita por militares y oligarcas, pues. Entonces, sí, esta es una oportunidad. Bueno, hay que decirle, sí, que el sector militar oligarca se organizó bastante bien. La derecha está muy bien organizada. Ya con ir con la lista completa, ellos ya tienen asegurado el tercio de constituyentes. Vale, o sea, el tiro. Y podrían tener muchos más, ¿cachai? Sí. Y yo creo que todos ellos van por el rechazo. Yo nunca le creí a una persona de derecha que diga que va por el... No les creo. No les creo, o sea, defendieron la constitución de Pinochet siempre, históricamente. Entonces, que después llegue una persona de RN a decirme no, ¿sabes qué? Yo no les creo, o sea, pueden decir lo que sea, pero yo no les puedo creer. Sí, es bien particular eso. Yo lo que quería hacer mención es que tenemos que ser súper estratégicos en cómo vamos a votar. No solo importa el nombre por quién votemos, importa con quién va. Porque hoy día, lo que le pasa a la RN hoy día con la Marcela, ¿cómo se llamaba la que va? La Tere Marino. La Tere Marino, es grande Tere. Entonces la Tere, bueno, lo hablamos, metió esta cuchufleta, Cas, y claro, hoy día tú puedes votar por un loco más progre, más apegado a la centro-derecha, pero puedes votar por él y no la quieres a ella para nada y la vas a arrastrar con él. Claro. Entonces, es súper importante que todas y todos veamos cómo vamos a votar. Porque no solo importa el nombre, importa en la lista que va y a quién va a arrastrar. Porque a lo mejor el que va a arrastrar no nos va a convenir, no va a generar. Y nosotros acá en la zona tenemos cuatro que tenemos que votar. Sí. Oye, lo otro que pasa es que Chile es un país que, en mi opinión, yo creo que hay harto autoritario, hay harto pinochetista acá. Claro, 8% en la votación de Kast, pero recuerda que hay mucha gente que no vota. Y a mí me da la impresión que Chile es un país que recuerda, pues, si Pinochet perdió con el 43%. ¿Cachai? Entonces hay mucha gente que es muy de esa línea. Y yo creo que está difícil la pista, sobre todo porque hay 7 listas de izquierda, pues, negro. Entonces tú decís, claro, seamos estratégicos para votar. Pero ¿qué estrategia seguimos con 7 listas, pues? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo todos los que no queremos lo primero que hay que hacer es investigar. Yo creo que también hay que ser bien objetivo con los que de verdad pueden ganar. ¿Cachai? Hay que hacer una buena mira. Nosotros acá en Puente Alto tenemos 4. Seguramente van a salir 2 de derecha. 1 o 2 de derecha están asegurados. Asegurados. ¿Cachai? Y van a estar de derecha porque también uno vota por nombre. O sea, va los Sandón. Yo creo que los Sandón va. Alguno de los 2 Sandón que va a salir. Y bueno, tienen piso porque tienen ahí una gente cautiva, ¿cachai? Que va a votar. O sea, va a votar, por ejemplo, la municipalidad va a votar por la Bernadita Osandón, sí, seguramente. Es que son tan buenos los Sandón, por negro. Porque se preocupan tanto del C3, del C3, del pobre C3 que va a trabajar. Andan los cabros por la fiesta de Cachagua. Sí, igual está bien, güey, está bien. ¿Sí, la fiesta? O sea, yo, no es que esté bien, pero es normal.
sea, sí. Yo vi fiestas así en todos lados, weón. No, los cuicos no tienen ahí solo la culpa ellos. No, no, para todos, para todos lados. Pero hay que decirlo, weón, que esto, los andones, no, o sea, yo no sé por qué, hay cachado que a la gente le gusta votar por cuicos, weón. A mí me llama la atención eso. Bueno, porque también está ese argumento de que tiene plata, no me va a robar, pues el cachado. Tiene plata, o el cuico sabe, porque eso es lo otro. Hay mucha gente que quiere llevar candidato a la constituyente, ¿no? Experto en leyes, experto en economía, experto en esta weá, experto en la otra weá, que esos son todos barrialtinos, pues, weón. Sí. Así, bueno, o sea, yo encuentro. Yo, mi candidata, la tía Pikachu, weón, por el momento, así, una persona normal, weón. ¿Cachai? Sí, la tía Pikachu. Yo creo que tiene que haber una persona que no cache nada, que sea normal, que tenga esa mirada como más. Y de que nos sople qué está pasando, weón. Porque esa buena se va a deber a los votantes, no tiene ningún problema. Entonces, yo creo que es súper importante que cuando estén sesionando, todo eso, todos sepamos quién está diciendo qué cosa. Oye, ¿y dentro de eso a ti no te gustan los Varadit, los Stingos, cachai? Estos locos que son un poquito más progres en su discurso, que a mí me gusta también como lo que dicen y que me hace, me engancha, en cuanto a, no solo a la capacidad que tienen, sino como al discurso. Sí, de repente no, la izquierda autoritaria me carga, la izquierda tiene un tufillo autoritario, siempre lo ha tenido, yo sé que en Chile no es tan así, dicen, pero la izquierda es muy autoritaria, negro, son muchos de ellos tienen una base en la cabeza autoritaria, no les gusta la libre expresión, no les gusta el libre mercado, ¿cachai? O sea, eso es. Sí, pero es bien complejo eso porque si con ellos nos tenemos que identificar, pues, bueno. O sea, para allá estamos más cargados que para el otro lado. No somos tan cas, somos más. Es que sabéis qué pasa, que yo creo que lo hemos conversado aquí hartas veces, bueno, gran parte de la izquierda es whisky izquierda, man, y funciona para el mismo lado nomás. Entonces yo no sé, no, nunca tengo mucha idea, pero no, Stingo es de la Católica, abogado de la PUC, bueno, ¿cachai? Estudió allá. Entonces, ya, Stingo puede ser muy buena onda, lo que tú querés, pero es cuico y es de la PUC, pues, bueno, ¿cachai? Yo no quiero ese tipo de weón en la constitución. O sea, quiero que estén, pero quiero que estén menos, pues, bueno, ¿cachai? O sea, yo encuentro que está muy bien si tú eres cuico. No tienen idea de dónde vivimos, por negro. Así que, ¿sabéis qué pasa? Que en Chile el barrio alto queda muy muy alejado. Queda muy arriba. Nosotros no tenemos ningún contacto. Estos weones, la gente C3 que conocen, es la nana, weón, el jardinero, weón. Y se hacen los buena onda y los progres, weón. Nosotros escuchamos a Tonka Tomis y a todos estos weones hablando como de no sé, pues de la solidaridad, de un montón de weones más. Pero hay gente que en realidad en estricto rigor no está ni ahí. Y su carrera la ha hecho en base al cariño del público C3, pues porque todos estos weones de la tele no son nada si es que el cetrerío, ¿cierto? Si es que los pobres, weón, no los pescan, pues, weón. Entonces, claro, ellos le pueden sobar el lomo a los pobres un montón de weón, pero yo no les creo. Sí, o sea, claro. No, de verdad, entonces para mí todos estos weones. Y no quiero que para cerrar esto, no quiero que la Asamblea Constituyente esté llena de weones puc. ¿Me entendí? Que está complicado, loco, está muy complicado. Oye, el angelito nos dice, hoy me llamó una grabación de S. Agosín con una encuesta y propaganda porque se está tirando a Constituyente. Pensé en el Club Disney automáticamente. Sí, a mí también me llamaron el otro día para. A mí también me llamaron. Hola, sí, soy no sé quién. Sí, yo no escuché quién era, loco. No, yo corté el tiro. O sea, yo andé escuchando grabaciones, güey. Sí, bueno, ¿quién tendrá tiempo? Primero, ¿quién pensará que eso funciona? ¿Cachai? Ahora debe ser de estas encuestas meas mulas que pasan y que después yo pongo en el número, ¿no? O sea, cuando entrega, ¿no? Es que 200, llamamos a 200 mil personas. Llamamos a 200 mil personas, claro. ¿Cachai? Mentira, llamaste a 200 mil y te contestó una, ¿cachai? No sé, ¿cachai? No sé cosa. Oye, Yerko Pablo, estamos cerrando nuestro capítulo, nos quedan. La revuelta 2020. 2020. Sí, ¿cachai? Entonces, lo primero, agradecer a los amigos. También es súper interesante que sigan comentando, que sigan moviendo esto, que lo vean, que lo compartan, que lo compartáis en tus redes la semana, estos días. Va a estar en Spotify mañana, va a estar en YouTube mañana también. Y deberíamos volver, si todo anda bien, como la primera semana de marzo. La primera de marzo. Cuesta de uniforme para Yerko, ¿cachai? No sé qué va a usar en el. Bueno, pijamita también podría ser, pues, güey, pero a mí, no sé, una bolerita. Una. ¿Te acordás que eso da cierta identidad, pues, güey? ¿Cachai? Sí, pero en serio, quería uniforme. Parece que es de izquierda. Parece de izquierda que los quería todos uniformados, todos iguales. Todo igual. Porque yo venía con pura guayabera. ¿Qué tal? La guayabera. No, bien, tus guayabera sí, están estupendas. Pues, sí, sabes bien, que tú. La guayabera, porque. Tuvimos tres programas en enero, me traje tres guayaberitas. ¿A qué más vos tenés todo el flow? Pues bueno, yo en cambio no. Uy, yo soy tu cachayón. Nos falta una gorra si hay algún auspicio ahí que quiera tirar. El otro día estábamos hablando una gorrita. De nos falta ropita tal vez. Hay unas gorras bacanas así de Jam and the Holograms. Sí, oye, oh, Yerko Pablo, bueno, lo que pasa es que estaba usando guayaberas porque estamos en Tropi Santiago, ¿cachai? Hoy escuchamos un timbre por ahí, ¿quién llegó? ¿El sushi? No sé qué habrá llegado. El sushi parece que llegó ahí. Los helados York que están llegando, ¿no? Oye, Yerko Pablo, estamos cerrando el capítulo,
Pero nos queda hablar, solamente quiero hacer dos menciones. Tenemos que hablar un poquito de unas recomendaciones. Yo tengo ahí anotado lo que quiero. Quiero solamente hacer una mención al caso Catrillanca, que le dieron 16 años al carabinero que lo mató. Me parece una pena, una buena pena, pero me parece que solo cae él nomás. Pues no cae el entorno, no cae toda la gente que tomó malas decisiones y que mintió. Sí, ojalá fueran malas decisiones, no más negro. Ahí hubo mentira, encubrimiento, falsación de pruebas, falsación se dice, falseamiento de pruebas, ¿cachai? O sea, de verdad un caso impresentable, deberían caer por lo menos, no sé, 7 personas más. Yo espero, porque están procesados. El capitán, el recapitán. Súper importante. Sí, es bien tremendo eso porque sienta un precedente, ¿cachai? Yo no olvido que Matamala entrevista a las profesoras que asaltaron ellos, ¿cachai? No olvido que nos cuentan que Catrillanca iba arrancando en un tractor. ¿Quién arranca en un tractor, pues, hermano? Los hueones, así que loco. Va un tractor y lo pillan caminando, ¿cachai? No hay ninguna posibilidad de arrancar. Tonta la mentira, ¿cachai? Pues, bueno, tonta la mentira. Recuerda que también, ¿quién fue el cast chico que dijo que él había visto las imágenes? Las imágenes, pues, bueno, es un cast, Felipe Cast. Dijo que vio las imágenes. Ramón Ulloa en Canal 13 dice lo que acabamos de contar, que ellos le robaron y que en un enfrentamiento con Cruzado matan a Catrillanca, ¿cachai? Cass dice que es un delincuente, que está bien lo que hizo el Paco. Entonces, no me olvido que hay un círculo y un circuito de protección en cuanto a la mentira, y que si yo me quedo con esa noticia de Ramón Ulloa cuando lo hice en Canal 13, te cuento a ti que fue un asaltante y que lo mataron bien. Sí, es lo que hablábamos delante de los medios, porque te están metiendo ahí información que tú de alguna manera procesás y te llega igual. A propósito de eso, ¿cachaste a la alcaldesa de Antofagasta procesada? Cinco años y un día. Que van a apelar. Sí, están así los jueces, weón. Sí. Están metiendo gente en cana por distintas cosas que no hubieran caído si no fuese por el 18. Yo creo que este weón de la revuelta cambió a Chile en ese sentido. Qué bueno que está pasando. Y lo otro que quería, no sé si viste la... Sí, en el sur, en un par de lagos. Qué fantástico. Los mapuches ahí dando la cara. Esa agua, así que sigan rompiendo las rejas de las playas privadas. Oye, los cuicos no se pueden quedar con nuestras aguas, weón, con nuestras riberas de río. Oye, y bien llamativo también el simbolismo de romper la reja. A desalambrar. Y de hecho estaba con esa canción. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Sí, ahí vamos con Daniel Biglietti ahí. Oye, 5 años y un día, solamente voy a hacer mención a la alcaldesa Rojo de Antofagasta. Que si sigue siendo 5 años y un día, no puede ser, no se la pueden bajar, tiene que ser en cárcel. Sí, ¿cachai? Ahora, ella, no olvido, no sé si cachai, que tal vez lo escuchamos sus volteretas. Las volteretas políticas y el apoyo a Guillermo en algún momento. Entonces, ella, como dicen en La Cosa Nostra también, no tenía espalda política para hacer eso, no tenía familia, y cuando no tenés familia, cagaste, te cortan la cabeza. Pues. Primero fue RN, después Guillermo, y ahora está por la UDI, algo así. O sea, la tipa ha estado con todos, por lo tanto no está con nadie, sí. No tiene familia y ahí están las consecuencias. Es un Sichel, ¿no? Es una Sichel. Si Sichel probablemente, bueno, a nadie le importa Sichel. ¿Quién es Sichel, weón? Sí. Oye, Guillermo Pablo. Recomendaciones, ¿o no? Sí, para cerrar este capítulo de hoy, ya llevamos una hora. Crónicos Humán. Amigos, yo creo que es mejor escuchar las grabaciones o llamados de los candidatos para saber qué patrañas están tramando. Mira. ¿Pasa qué dicen? Yo nunca he escuchado una... Yo tampoco, pero vamos a seguir los consejos. ¿Y quién fue el amigo ahí que dijo? Crónicos Human. Sí, güey. Vamos, te voy a hacer caso. ¿El Chicho? Voy a escuchar las grabaciones. Oye, Crónicos... Ojalá que haya quedado bacán la grabación que hicimos el otro día. Oye, Angelito, compartiste en un montón de la revuelta. Usualmente hemos recomendado ya acá, voy a tal vez mencionarlo de nuevo, no sé si lo hice en alguna revuelta, pero hoy día creo que es el día. A mí me gusta mucho Stephen King, que también, y una cantidad de cosas más. Y hay un libro que leí hace unos 2 años que se llama 22-11-63. Ese es el título del libro de Stephen King y es un libro sobre viajes en el tiempo. Entonces, en una particularidad de un local de comida rápida, tú puedes viajar a un pasado específico. Allí hay algo. Y él lo que hace es tratar de salvar a Kennedy, el que viaja.
Ah, buenísimo. Súper interesante viajar en el tiempo de Stephen King y el concepto me parece así, pero pata. Yeah. Pero no es de terror, entonces. No es de terror, no, no. Es como no. Stand By Me, una wea así. Es como Stand By Me, sí. Así que me parece un libro. A mí me encantan las cosas de viaje en el tiempo, ¿cachai? Sí. Entonces me parece tremendo. Y Stephen King igual tiene libros buenos. Porque narra y describe mucho ese weón. Porque así narra ese weón. Sí, escribe es toda la weón. A mí me gusta harto y he leído harto del weón. Sí, yo también leí. No, no he leído tanto, pero he leído varios. Yo hace como 2 años leí uno que se llama Cell. Cell. Cell, sí, que es esta cosa que te suena el teléfono, tú respondes y te transformas en zombie. Sí. Mi favorito es It. Bueno, me encanta. Oye, la novela. La novela es muy buena, la novela, weón. Mucho miedo cuando lo Oye, vi. Yo quiero recomendar un libro de la Roxana Kreimer, una argentina. Ella es filósofa. Es doctora, si no me equivoco, en filosofía y pertenece a la izquierda. Ella se autodeclara izquierda. Por eso me interesa que el libro es importante porque es de la línea del feminismo disidente. El libro se llama El patriarcado no existe más. Es un libro muy interesante, tiene un montón de datos desde la psicología evolutiva, desde las neurociencias, desde distintos ámbitos del conocimiento científico y de alguna manera va agarrando todas las tesis del feminismo de género y las va criticando y poniendo en tela de juicio. Así que se la recomiendo a todos. Feminismo disidente con Roxana Kreimer. Bueno, oye, eso lo voy a buscar. El patriarcado no existe más. Lo vamos a buscar a ver si lo podemos. Lo tengo en Amazon. Es que me lo compré en la Kindle. Es que la Kindle tú haces un botón, güey, y te llega el libro, güey. Es fantástico. Oye, después vamos a hablar de la Kindle, lo vamos a recomendar también a todos los para que tengan Kindle. Aún no me pasáis el libro de Mayol. Acuérdate de eso. Mándamelo para mirar, poder ver si lo puedo bajar a la Kindle. Perfecto, y podemos perfecto. Transformarlo. Y te mando este también, pues, para que lo tengas. A ver si lo podemos tener. Los dos me los compré ahora. Sí. Oye, Yerko, hablo. Y hay algo que vamos a cerrar hoy día con esto, que es los carepalos. No tenemos los carepalos. Tenemos dos o tres. Yo anoté a la Jimena Rincón, que ganó la primaria del fin de semana de la derecha. Perdón, de la derecha, de la DC. Bueno, ahí representando a FP Provida. Sí, AFP, sí, ella estuvo 2 años en la mesa. Director, sí, en la historia de FP Provida. Entonces, cara de raja de la semana, cara de palo de la semana, cara de palta de la semana, premio Revista Análisis. Ese era premio Revista Análisis al cara de Jimena la Rincón. Semana. Jimena Rincón, perfecto. Que estuvo en Torrense Cero en la noche. No la vi, güey. No le importa a nadie. A nadie le importa. Paulsen, no, sí, Paulsen me gusta. Pero igual, pues, ¿cachai? Ahí como... Oye, qué interesante eso que dijiste a Alejandra Matos, que no la mencionamos delante, cuando le dice Neme, le pide disculpas, como se dicen estos locos. Y la Matos le dice, un segundo, yo no tengo nada que pedir disculpas. O sea, no me jodas. Sí, ¿cachai? Pues ahí Neme, genuflecto, weón, pidiéndole disculpas a Larraín, ¿cierto? Por haber, en vez de pedirle disculpas por último a la audiencia por la conducta de Larraín, que eso ha sido mucho más, pidiéndole al nombre del equipo, disculpas a este weón. Y la le mato ahí, digna, una periodista de verdad que no le tiene miedo a quedarse sin pega, weón. Sí, hijo, es que yo a mí no me jodas. Tengo yo no tengo una weá que hacer acá, weón. No pidáis disculpas por mí porque yo solo hice una pregunta, weón. Sí, no. Y estos weones... No, ni siquiera hizo la pregunta, po. Sí, hizo entonces, la al final hizo la pregunta. ¿Cuánto le pagó a la... Ah, a sí, la, bueno, y ahí se va. A, la ex señora del... Ya, no, pero bueno, acuerdo, bueno, volvamos para cerrar esta de hoy día. Estamos con la Jimena Rincón, estamos con Tarut, el PPD... Insulza. La trilogía, y Vidal, Tatudi y... Insulza a todos los que se suben al carro para tratar de ser presidenciable. Y Arboe va constituyente, Arboe, oh, bueno. Bueno, que recibe plata de Soquimich. Es un Paco. Quieroso. El Paco Arboe. Sí, sí, el Paco Arboe. Oye, el PPD. El PPD, sí, el PPD, weón. Que tenían a Soquimich en la nómina, weón, y sí. Ahora quieren... No. Y ¿sabes a quién más tengo? A Flor Motuda, loco. Buena. ¿Qué te parece con todo lo que pasó con Flor Motúa ahí, con los... Un cara de raja asqueroso Flor Motúa, weón, además humanista ahí, el loco con buena onda, ¿cachai? Toda esta bola hippie, buena onda, la flor de la izquierda ahí, el zurdo de mierda, weón. Y resulta que el loco violando weonas, drogas, weón. Sí, bien particular. Y mandando las fotos después, ay, pues, ¿cachai? Weón, eso de las fotos, y más encima se hace el weón, así, uy, no tengo idea cómo funciona el WhatsApp, weón, ¿qué le pasa al weón? Sí. No, me da la opción, weón, de decir quién gana en esta pasada. No, Flor Motúa, weón. Gana Flor Motúa, sí, weón. Premio cara puta, de palo de la semana. Es un premio que entrego con dolor, weón. Sí, fome igual que dárselo. ¿Te acordáis del vals del no, weón? No, y fue tremendo también. Tremendo, Flor Motúa, importante, fue valiente. Bonito, chistoso. Chistoso, sí. Bueno. Grandes momentos del Festival de Viña, weón. En la OTI, también en la Guardia ganó la OTI. La OTI, weón, la OTI, ¿no? Sí, tipo... Sí, uno le tenía cariño, pues, weón, pero no podía andar violando gente, pues, weón. Oye, es de aquí, no y es de, aquí de nuestra zona, pues, del Cajón del Maipo. Es del Cajón del Maipo.
cabros chicos, la cafetera volada. Sí, pues estuvo en la primera época con la tía Pati. Oye, ¿no? Pero con la tía Pati, la weá entera psicodélica. Oye, pero estamos hablando de los años 70, ayer con eso. Sí, pero yo me acuerdo, si yo tengo memoria para esas weá, pues weá. Oye, llegó un compañero nuevo allá, saludos, que está afuera. Sí, llegó mojado con pollo. Oye, estamos cerrando el capítulo 22 de La Revuelta. Volveremos en marzo, Yurko Pablo. Muchas gracias a la Angélica, muchas gracias al Fuchs, al Goyo. Al estudio, a Fumo 88, a Piccolo Lonquén, a Aura Ediciones, a los chiquillos de Cuenta Alto Despertó, a Lao York, por el nada, por York, todas las posibilidades que tenemos. Yerko, un placer haber compartido contigo estos año, seis meses, buenos 22 capítulos. Bacane. Muchas gracias a todos, a todas, y nada, comenten este capítulo, vamos a sortear de aquí al martes algunas cositas, el miércoles deberíamos estar todos listos, así que nada, pues muchas gracias Yerko Pablo, muchas gracias a todos los compañeros. Yo también quiero agradecerle mucho a todo el Fachistán, a todo el surderío que nos llenan de contenido semana a semana, weón, para poder elegir a nuestros caraduras, weón, y puta, estamos en un momento en el cual sin esas personas tampoco podríamos hablar de nada, pues, negro, ¿cachai? Oye, no, Chile está tremendo, ya la noticia. Tremendo, tremendo, así que, y bueno, muchas gracias también a toda la gente que se está tirando a la constituyente ahí, weón, aunque sean siete listas, cabros, aguante, weón, no importa, weón, ojalá que algo se logre construir a partir de el próximo año, ¿cachai? Oye, vamos a tener un marzo súper activado. Y no, chicos, ojo al charqui una vez con la constituyente, porque estar ahí pendiente de lo que se esté conversando, quién está diciendo qué cosa, quién está votando por qué cosa, quién se opone a qué cosa. Oye, tengan cuidado con el coronavirus, estamos fuertes también con eso, sí, cuídense. Claro, cuídense mucho el corona, weón. Sí, así que nada, pues estamos cerrando, Yerko, muchas gracias a todos. Nos amamos mucho, besitos, cabro, besitos, chao, chao. Hasta luego, que estén bien, estamos cerrando, muchas gracias, chiquillos, nos vemos en la revuelta. En la próxima oportunidad. Sí. Que estén bien, cabros. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.